Hola, muy buenas, bienvenidos un día más. Iba a preparar unas lentejas y pensé por qué no compartirla con vosotros. Tengo aquí un cuarto de kilo, 250 gramos de lentejas. La he dejado una hora en remojo y la he lavado bien. Tengo cebolla picada, una cebolla, dos tomates triturados, tomate natural triturado, perdón. Tengo dos zanahorias cortadas en daditos. Tengo tres dientes de ajo, un poco de aceite de oliva. En especias tengo una cuchara pequeña de comino, sal al gusto, un cuarto de cuchara pequeña de pimienta negra, una cuchara de pimentón rojo, media cuchara de jengibre. Muchos dirán que hay mucha especie, pero os aseguro que así queda riquísimas las lentejas. Es muy fácil. Ponemos ya todo junto, lentejas. Pongo agua. Está todo junto. Sin sofreír, sin así todo. Ponemos todo. Y las ponemos al fuego. El ajo. El aceite. La especie. Ya la pongo a fuego medio. Han pasado 25 minutos. Ahora ya hay que vigilarla y probarla de sal y bajarla el fuego para que no se pegue. Siempre es recomendable echar la cantidad suficiente de agua, porque cuando echamos agua, como se estropea un poco el sabor. La voy a probar de sal. Está bien. Pues la dejo 5 minutos más. Pues así como queda nuestra lenteja. Probarla, que está riquísima. A mí me ha llevado 30 minutos y eso depende de la lenteja. Puede ser 25. A partir de los 25 minutos siempre hay que vigilarla. Y también le podéis echar, el que quiere echarle calabacín, batata. A mí me gusta así con zanahoria, para mí la verdad que no puede estar más rica. Muchas gracias por estar aquí y hasta el próximo video.